existencial. Los políticos tradicionales han perdido la credibilidad pública. Y por eso usted ve que un médico aparece siendo candidato, un sacerdote. Son muchas personas atípicas que hoy son candidatos en cualquier lugar de Latinoamérica. Él da las cosas y tiene que dar la ayuda mucho. Se queda a veces pelado, como decimos, para ayudar. Yo soy testigo de eso. Él sí entiende a la gente. Siendo un músico que ha viajado el mundo entero haciendo conciertos delante de mucha gente, él entiende su pueblo. Él entiende cómo es que uno... Las leyes en donde se dan los subsidios, en donde se entregan los presupuestos. Y él vio esa... En los países, sin decir nombres, el grado de corrupción que hay en la política, el manejo que hay que darle a muchas cosas para poder lograr hacer cambios dentro de la sociedad. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo yo logro llamar la atención para que la inversión pública, o sea, el dinero que invierte los gobiernos en las comunidades, llegue a la mía? Ya me ocurrió, me voy a dejar el pelo. En esa oportunidad, él decide no cortarse el pelo en señal de protesta y creo que dio mucho de qué hablar por el, digamos, el nivel de fuerza que tiene como artista y en la influencia que tiene dentro de la industria musical y la industria del entretenimiento. Más allá de eso, de esa promesa, es que siempre quería ayudar a la gente. Y si tú vas a Villa Altagracia, hay un monumento de Sergio, una estatua de Sergio. Pero eso no es porque él sea un tremendo cantante, que obvio lo es. Es porque él se ha ganado eso con su gente, tratando de darles de las bendiciones que él ha recibido. Pocos lo logran, con constancia, con permanencia, que lo llaman siempre, que me llaman semanal para conciertos aquí y allá. Bueno, acabo de celebrar mis 35 años en una de las salas más importantes de República Dominicana. Salón La Fiesta del Hotel Aragua. Rompimos récord de asistencia. De eso hace como 3 meses. Me fui a la ciudad de Nueva York, al teatro Lunar Palace. Tuvimos un éxito rotundo en la celebración de mis 35 años. Estoy hablando con Cristian San Juan, a ver si encontramos un lugar, un teatro aquí en Barranquilla, porque creo que merezco, esta ciudad merece que yo cruce con la celebración de mis 35 años por aquí. Porque Barranquilla y yo tenemos mucho que contar.